Fray Sebastián. Me encuentro desde la Concha Acústica, donde se lleva a cabo el reinado nacional e internacional, donde la colombiana se destacó y quedó como reina internacional. Vamos por la nota en 3, 2, 1. Bueno, yo tengo varios proyectos ya pensados, la verdad, pues es un plus que me ha dado la vida, pero ya vengo trabajando hace muchos años representando a Colombia a nivel internacional en varios festivales. Estuve en Francia, estuve en México y voy a aprovechar este título para difundir más el folclore colombiano en otros países. Que lo disfruten, que se enamoren, que lo amen, de verdad, que aprendan del folclore. Es muy bello ver de dónde venimos, son nuestras raíces, que lo conserven y lo difundan a otras personas. Hola, soy Isabela Vargas, reina internacional del folclore, y le envío un saludo al Aire Televisión. Nuestra mujer, nuestra amigos, saben cuál.
Magdalena. Nueva reina, el departamento del Meta hace entrega precisamente Dilma Gómez Caro. Bandola, bandolina y cuatro. Desde los 7 años estoy aprendiendo en Acacias Meta. Muy feliz porque todo el esfuerzo que le metí a esto, todos los sacrificios, se ven el fruto ahora y estoy, creo que este es un sueño porque es un logro muy grande para mí. Lo primero que se viene es un gran recibimiento, por supuesto, en mi departamento y seguir proyectándome a cosas más grandes, seguir en reinados, obviamente, y también dándome a conocer en más lugares. Que tenemos mujeres berracas que pueden hacer y pueden lograr muchas cosas, que gracias a Dios no los defraudé y que sigan cultivando mujeres echadas para adelante con talento, porque eso es lo que tenemos, que se incentiven porque todas podemos hacerlo. Uno, a veces dicen que uno nace con talento, pero uno con la constancia y con el esfuerzo puede lograr lo que se propone. Bueno, un saludo para el Aire TV, les habla Dana Gabriela Ruiz Rincón, digna representante del Meta, y ahora soy la nueva soberana reina nacional del folclore.